Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa favorito de la televisión por internet, Cero Decibeles, en Rompeviento, Televisión por Internet. Me está acompañando mi queridísimo compañero Santiago Flores Jr. Un gusto ser tu compañero y acompañarte. Un gusto también porque tenemos una sesión bien chida de música experimental, de música de la ciudad. Una persona que ya tenemos mucho tiempo, con muchas ganas de traer acá, es Aarón Bautista, un cantautor, un compositor de música, de canciones, como él dice, pero muy otras, ¿no? Yo creo que muy música experimental, ¿no? Sí, y también ahí como proyectando muchas imágenes visuales, ¿no? De su día a día. Bueno, eso nos platicará más adelante. Él dice, nos comenta tantito que él, y de planteándolo en esta entrevista, él piensa más la música y los sonidos como un material plástico con el que hacer estas composiciones musicales, y él recorre a pues toda la noción musical, lo que podría decirse como musicalidad, que tiene dentro de la sensación que le va marcando el momento de hacer canciones, ¿no? O de estar por la ciudad. Él utiliza muchos recursos de la ciudad, de un poco de la nostalgia, como del un poco épico, son un poco épicas sus canciones, y pues queda muy bien con la ciudad y con todo el entorno contemporáneo, está muy interesante. Así es, no queda más que dejarles con este gran compositor y con su banda. Él es Aarón Bautista, así que ¿a quién tenemos en el estudio hoy? Hoy tenemos en el estudio. ¿Esa adivinanza? Aarón Bautista. ¿Qué tal? Soy Aarón Bautista y hoy estoy tocando sábado por la noche aquí con los compas de Rompeviento. Muy contento de la invitación y de estar compartiendo este espacio y este momento con esta banda. Yo soy músico de la Ciudad de México, nací aquí, pues ya tiene un rato que estoy dándole al rock and roll en esta ciudad, nunca he salido de esta ciudad. Al principio comencé con una banda llamada Nos Llamamos, a como finales de la década pasada. Esta banda era una banda de noise, tuvimos ahí cierta repercusión en el underground chilango. También he tocado con algunos otros proyectos, por ejemplo, los Fancy Free, que ahorita ya no están activos, pero estuve un buen rato con ellos, ahí apoyándolos con las guitarras. También por ahí rolé con los Negretes en algún punto, con Joe Volume en algunas toquines. Ahora mismo también, pues creo que sigo perteneciendo a parte de una escena de gente que está haciendo cosas, entre ellos, por ejemplo, Andy Mountains, que justo ahora está colaborando conmigo ahí, tocando los teclados. Está Damián Pérez en la batería, en mi banda también. Él tiene otro proyecto que se llama La Malinche y los Perros. Está Abraham en el bajo, que pues bueno, él es la adquisición, él es el talento Nobel, que todavía no tenía como nada
previo a esta banda. Pertenecemos a esta escena que está haciendo cosas, pues somos muy independientes, ¿no? No es que tengamos gran producción o grandes espacios para proyectar lo que hacemos, pero bueno, somos gente que está haciendo cosas. Pues por ahí del 2008 salió el disco de Nos Llamamos. Nos Llamamos era una banda que se le comenzó a relacionar por cuestiones ajenas a nosotros, de las personas que estábamos ahí dentro. Se le empezó a relacionar con la escena del noise, con la escena del garage, con la escena de pues del kraut y shoegaze, como cosas que ahorita están creo que un poco de moda. Pero nosotros nunca nos sentimos realmente pertenecientes. O sea, no pensábamos como, queremos hacer tal cosa, sino que naturalmente o por lo que traíamos como entre todos y lo que sacábamos cada quien el uno del otro, ese sonido. Comenzó a ir relativamente bien, igual en el underground teníamos tocadas chidas y por ahí de pronto nos invitaban a abrir conciertos de bandas extranjeras. Digo, no porque me parezca algo más chido que tocar con aquí, solo es como que una plataforma de proyección. Llegó el punto en el que justo por nuestra... pues sí, nuestras carencias como tanto de producción, económicas y las diferencias que teníamos entre nosotros, nunca personales, fueron diferencias como estéticas tal vez, sin que nos diéramos cuenta. Pues se acabó. Comenzamos a grabar un segundo disco y ya nunca lo logramos realizar. Creo que nos proyectamos demasiado hacia lo grande, como lo muy producido, y lo que teníamos en la cabeza se volvió irrealizable. Entonces, cansado de eso, cansado de tener que como que mantener ese, o ni siquiera mantenerlo, como llegar a un estándar de cierta industria, yo tenía todavía canciones que había hecho en ese momento y otras nuevas que estaba componiendo. Dejamos de tocar mucho tiempo y con esas canciones pues, decidí yo solo con un amigo que me ayudó a grabarlo, que se llama Hugo Quesada, de una banda creo que también fue importante en su momento, que se llamó Robota. Con él y yo grabamos el disco. Yo tenía por ahí de 30 canciones o algo así. Nos Llamamos estaba conformado por tres personas. Era Héctor Melgarejo, ahora Amón Melgarejo, se cambió el nombre. Y él tocaba el bajo. Damián Pérez en la batería, que es el mismo baterista que ahora me acompaña en este proyecto. Y yo en la guitarra, de que de pronto se volvió algo inalcanzable poder realizar una producción con ellos. Ni siquiera es que yo lo haya votado, como que nos votamos entre todos. Era demasiado lo que nos... como demasiada la ambición. Yo tenía canciones que había hecho y compuesto yo solo. Muy simples. Una vez que ya estaban ahí medio grabados, demos, en mi casa, yo solo con mi guitarra acústica, mi guitarrita de palo, se las enseñé a este cuate, Hugo, el de Robota. Y me dijo, pues vamos a grabarlas así como salga. Cero.
Aaron Bautista, que Aaron Bautista es mi nombre de pila, no uso ningún seudónimo. ¿Por qué razón? No tengo idea, pero me parece necesario como músico, pues decir que es lo que estoy haciendo yo. Pero lo que me interesaba más en ese momento de grabarlo era como justo ir en contra de toda la idea de lo grandilocuente, de lo enorme, del rock como una cosa de masivos, ¿no? Como que uno piensa en, no sé, el Vive Latino, el Corona Capital, como son cosas que además de estar como sustentadas por empresas, por validaciones ahí como simbólicas de como artificiales. Pues el sonido en sí mismo de todo eso que sucede en ese mundo me resultaba ya como que no me decía nada a mí y que yo no iba a poder decir nada a través de eso. Entonces, la sencillez
y creo que se nota en el disco que al final terminé junto con Hugo. No tenía ninguna idea de que lo iba a tocar con banda porque todas las canciones las había compuesto solo y grabé todo. Yo, o sea, los instrumentos. Hugo le ponía rec a la computadora y yo tocaba. Básicamente fue una producción hecha por dos personas en un estudio súper chiquito, con un montón de ganas y de corazón, pero que justo se dirigía a ese otro lugar, que no era como la grande producción, o la gran producción, o el aparato este enorme. Y pues sí, decir, con el disco, soy un güey chiquito, que vive como en un mundo enorme, y aún así, a través de esas canciones me interesa decir pues que soy chiquito y que no va para otro lado que no sea yo, o que yo no creo ser. Somos una comunidad de músicos, ¿no? O sea, sí es un proyecto solista, pero un proyecto solista que se mantiene y que vive gracias a una comunidad de cuates y de músicos que queremos hacer cosas. Esa primera producción se llamó 13, es la única que tengo a la fecha todavía. Estoy trabajando en otras cosas ahorita, tratando de componer, pues creo que se nota ahora que no es lo mismo la presentación en vivo que lo que quedó registrado. Me interesa un poco ir haciendo versiones y demás. Sí, bueno, está en Bandcamp para descargarse y para escucharse también, si no tienen ganas de comprarlo. Y se llama 13 por muchos motivos, no solo porque tiene 13 canciones. Al principio decía, ¿por qué le pusiste 13? Me preguntan, ¿por qué le pusiste 13? Porque son 13 canciones. No, creo que hoy me siento un poco más seguro al respecto. Sí, se llama 13 porque son 13 canciones, porque hay una canción dentro que se llama 13, que está relacionada con una de los arcanos del tarot. Yo no soy tan aficionado o tan clavado con el tarot, pero me interesan como los simbolismos y como el mundo de las figuras. Y con el choro cotidiano pues es difícil hablar de ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues el arcano 13, el arcano de la muerte. Sí, lo interesante de esas figuras, pues, que tienen una historia, que pueden ir cambiando. O sea, yo no creo que haya arquetipos universales, por ejemplo. Pero sí creo que detrás de eso que se entiende como un arquetipo, por ejemplo, hablar de la muerte, pues todo el tiempo va acarreando y renovando sus significaciones. No sus significados como algo concreto, pero sí sus significaciones. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo tal vez, relacionar a la muerte con el capitalismo, ¿no? No tiene en realidad nada que ver, pero sí hay algo que está cercano, ¿no? En cómo funciona, en cómo se va estableciendo, cómo va destruyendo ciertas cosas, cómo va generando ciertas otras, ¿no? Toda esta noción de final, comienzo, era lo que me importaba de esa figura de la muerte. Termina algo, empieza algo nuevo. Es como, pues igual no hay noción de muerte sin hay noción de vida, ¿no? Entonces es como ahí estar pensando en esas cosas. Y ya, algo así.
Las letras de las canciones no son narrativas, pues, o sea, no cuento historias. Me gusta más justo acarrear imágenes y figuras, pues de contemplación y como sensorial, o sea, apelar más a lo sensorial, más que a lo lingüístico. O sea, sí, las palabras me gustan utilizarlas, pero por cómo suenan y por las figuras que consigo van cargando. Hace poco estaba hablando con un amigo y él me contaba que uno de los conflictos que tiene como con la sociedad, así, es que pareciera que todo el tiempo te está exigiendo hacer algo. Esta lógica de la producción, ¿no? De que tú, para ser útil a esta sociedad, tienes que producir. Entonces yo le contesté que bueno, sí, o sea, en cierta medida es cierto. Sí te está exigiendo algo, o sea, sí hay una exigencia general para todos en la que tenemos que integrarnos y producir y trabajar para otras personas y como someterse a un grado de explotación, para algunos mayor, para otros menor, ¿no? Sin embargo, dentro de todo esto de producir, creo que sí hay distinciones y creo que sí me gustaría matizar al respecto. O sea, porque producir no es lo mismo siempre. Uno produce cosas muy distintas. No es lo mismo producir como una ganancia en bruto y observarte a ti, entenderte a ti mismo como persona, como un elemento en un punto muy apenas perceptible, como dentro de todo lo que está pasando. Producir algo dentro de eso y ya, se pierde ahí como tu identidad, si quieres, la noción de que tú eres una persona. Entonces le dije, para mí justo hacer música implica producir algo distinto. Lo que yo creo es que salirte de esa repetición de lo que te está exigiendo, por lo que aparentemente eres útil, es hacer música. Sí, voy a producir algo, pero algo que no es una repetición. Tal vez sí se refiere a otras cosas en el pasado, no sé, la música, por ejemplo, pensar en el rock, pensar como a formas, pensar en canciones, y tiene que ver mucho con una necesidad de imaginación, como que uno imagina a partir de lo que tiene, pero lo quiere llevar hacia otro lado. Sí, salirte como de la norma, o salirte de las estructuras más convencionales, que yo no creo hacerlo de entrada. Porque sí, hago canciones, que es algo importante, creo. No hago música experimental. Recuerdo que en algún momento, en una cosa llamada los Indie O Awards, no, o sea, como que me colocaron inmediatamente allí. Nominaron mi disco 13 como música, como al mejor disco de música experimental. Y fue muy gracioso, porque lo que yo había intentado hacer es pensar en la idea de lo que es una canción, y decir, no, yo no quiero hacer canciones que me repitan lo que ya estoy escuchando por todos lados y que fomenten como ciertas figuras del existir o del ser con las que no estoy de acuerdo. Tratar de salirte de la repetición de hacer algo como basado en lo que ya tienes previo, pero hacia otro lado sí puede ser más desafiante, puede ser más difícil, y creo que sí me ha costado trabajo. O sea, para mí lo que tiene sentido es trabajar con las formas que tengo a mi alrededor, a diferencia de lo que es como tradicionalmente considerado experimental, que se tiende a desocializar, ¿no? Sí me gustaría permanecer como en cierta sociedad, o sea, como que por eso decidí hacer canciones, porque me gusta mucho la música experimental. Creo que tienes más posibilidades de generar comunicación con otras personas que la música experimental, al tener como este halo tan elitista, tan clasista. Cuando estoy componiendo las rolas, no busco generar empatía. Creo que mi búsqueda iría más como al golpe de sensación. Cómo una banda, como ahora, llega y ocupa un espacio y genera un universo dentro de ese espacio a partir de lo que está tocando. No sé, sí me gusta pensar el sonido como un material, algo que es material que llega y ocupa e inunda este cuarto, o inunda una sala de conciertos, o inunda mi casa cuando yo estoy solo con mi guitarra. Supongo que cuando compongo, como
como todo el mundo, tengo referentes previos, ¿no? De ciertos sonidos y de como de ciertas relaciones que esos sonidos tienen con otras cosas en el mundo. Muy simples, como decir, no, tienes un acorde menor y que tiende a sonar más triste, por lo menos en nuestra cultura. Lo que hago es ir experimentando con cómo me siento yo del sonido que estoy haciendo. Que no tengo, no es que tenga muy claro, es que quiero que la gente se sienta de tal forma. No, solo es como el juego entre mi sensación de tocar, mi sensación de hablar o de decir las palabras y terminarlo hacia algún lugar de feeling que me resulte coherente con lo que al principio había comenzado. Algo así, no sé si sea muy claro, pero sí es como muy de sensaciones. Por eso no es narrativo, por eso es más, si lo quieres ver así, plástico. Sí, creo que sí. Es la primera vez que lo digo. We'll be right back.
La escena es pues, una idea nada más. No veo que haya como en la Ciudad de México, por lo menos, una organización completa de gente que esté trabajando como con un fin común. Lo que veo es que mucha gente tiene muchas ideas distintas de qué es la música y de cómo hacerla. Y es perfectamente normal, ¿no? Es que viven como, o vivimos, no viven, vivimos como si fuéramos enemigos de pronto. O sea, pues los metaleros se juntan solo con metaleros y los que hacen noise se juntan solo con los que hacen noise. Como que es como si hubiera falta, una falta de comunicación y como si cada quien creyera que lo que hace es la mejor manera o lo mejor. Yo me siento no pertenecer a ningún lado y creo que mi camino para seguir haciendo cosas, para seguir siendo músico, es seguir experimentando con los sonidos que me vayan llamando en las circunstancias en las que me voy encontrando al momento de comenzar a componer. Y evidentemente eso va a cambiar porque me dejo influenciar mucho por las personas a quienes me acompaño. Para mí el camino es como de conocer gente, ir aprendiendo de la gente. Ahora me parece muy interesante, por ejemplo, lo que está intentando Andrés, Andy Mountains, y que me dirige no hacia un sonido o un género musical en concreto, pero sí a un lugar político dentro de la música, que no se refleja en las letras o tal vez en la forma de las canciones, como no son panfletos. A mí me parece que se está formando un grupo de músicos en los que existe esta conciencia de la máquina enorme de producción cultural y de las pequeñas necesidades de que como gente tenemos todos de pues, hacernos notar o de decir pues aquí estamos, que es lo mismo, o sea, me regreso a lo mismo del principio de por qué comencé a hacer ese disco de 13 como tan sencillo, tan simple y con elementos como que hasta cierto punto podrían ser considerados como de mala calidad, ¿no? Pues es, no, o sea, si hay algo detrás, que la música misma diga eso, de que pues, nosotros no pertenecemos a ese lugar, pertenecemos a este otro, y como escena, como nueva escena de gente rara tal vez, que se está juntando y que nos estamos conociendo y que esperamos crezca y que más gente se integre a este movimiento, de gente sencilla, o sea, de gente que no le interesan como las nociones del arte en el sentido de élite o del artista como pues, de un güey privilegiado, ¿no? Es como, pues nosotros vamos a armar nuestros toquines, nosotros nos conectamos nuestros pedales, nosotros producimos nuestros discos, no necesitamos como de los grandes estudios para llevarlos a cabo, de que solo ciertas cosas con ciertas características son buenas o tienen validez, ¿no? Pues también estamos nosotros. O de que hay un sonido específico o en concreto hacia donde se quiere ir, como sí pasa con las otras escenas, que no las, o sea, no estoy criticándolas, es muy válido, pero de pronto pues es como que quieren sonar a producciones gringas o a producciones inglesas, es como no va a pasar, o sea, y ni siquiera lo necesitamos porque estamos partiendo de otro lugar. Y creo que es la escena que me interesaría generar o por lo menos formar parte. Justo, es el problema de la identidad, es una palabra bien difícil y bien peligrosa, identidad. Porque por una parte, superficialmente quiere decir, tienes una identidad propia, ¿no? Entonces dices, soy yo, soy Aarón y me he visto tal forma y mis rolas son así y asado. Pero pues también identidad significa ser idéntico. O sea, es como identidad, ¿identidad hacia qué? Como, o sea, ¿ser idéntico a qué? O sea, ya, entonces ya lo pasas a otro plano, ¿no? ¿Idéntico? ¿A quién? O identidad con respecto a
a que soy chilango, ¿no? O sea, que todos los chilangos son idénticos, ¿no? Es como, no, sí es bien difícil, es una palabra bien, bien del, te mete en muchos lugares bien extraños. Pero sí, hay una búsqueda de identidad, en tanto esa identidad me refiera a una identificación, pues, con mi comunidad, yo creo, con mi comunidad cercana. Generar empatías y simpatía también con otros miembros. Generar escena. Para mí una escena o la escena ideal sería una escena en la que se sustente todo lo que ocurre a partir del contexto cultural, ¿no? Que no se sienta como algo como agregado, algo ajeno, que de repente es lo que me pasa con ciertas otras escenas. Thank you.
Pues de entrada ya lo político comienza a partir de que comienzas a hacer música. No siempre, de nuevo, es como regreso a la misma discusión de la identidad o del género. Como que dices, ah, va, las cosas tienen que ser de esta forma y o repites algo o a partir de eso que ya tienes ahí generas pues, como una variación o cierta diferencia. Creo que en ese espacio, no importa qué tan grande sea la diferencia, pero en ese espacio sí radica lo político, ¿no? En como, sí voy a hacer una canción, o por lo menos yo quiero entenderlo así. Voy a hacer una canción, pero no quiero que esa canción acarree consigo como toda la mierda que, pues, que está sucediendo, o con todas las cosas que refieren muy escondidamente a la mierda que está pasando y con la que no estoy de acuerdo, ¿no? Tal vez ahora sea oscuro y no sea como tan comunicable como ciertas otras cosas, como de consigna que se han hecho antes, ¿no? Recuerdo por ahí mucho un artículo que salió y que mucha gente... No, un artículo de este güey que se llama Juan Carlos Proal, que decía que Molotov era político y que cosas de los noventas, como por panfletarias y por choreras discursivas, eran políticas, eran un... Será como, no mames, güey, ya no tienes idea. O sea, eso es puro choro. Lo político no es choro. O sea, hay cosas más allá, ¿no? Entonces, lo político creo que radica en generar esa diferencia, o por lo menos intentarlo, o pretenderlo en mi caso, como generar una diferencia de la forma con respecto a la forma que tenía antes. Es una afirmación de diferencia y por ese motivo ya se vuelve política. Es como que sí, me voy a vestir súper loco. A lo mejor no está tan loco, ¿no? Pero para mí ya implica como un quebrar con la repetición de la que estoy a la que estoy acostumbrado. Es como decir, soy diferente, me distingo de lo otro, me desidentifico en ese caso, como genero algo distinto, señalo una diferencia. ¿Qué tanta diferencia? Hace una pequeña diferencia. O sea, como que... O sea, se abren un chingo de posibilidades. Como ya salirte de la norma, del estándar, ya comienza a volverse político, creo. Ando.
no sé, algo que me saca mucho de pedo. Es bien difícil, es muy difícil, porque no es que se pueda salir de ahí. Pero esta relación como de colonialidad con respecto a la música. Y se siente mucho más, creo que justo en la música que yo estoy haciendo. Como cuando una persona dice que el rock no suena bien en español. En valorar solamente bandas y producciones extranjeras y no notar lo que está sucediendo dentro de nuestra realidad. Es como si nos viéramos al espejo y no hubiéramos reflejado eso que tenemos en la cabeza, y es como un constante autosabotaje. Es que no sonamos bien, es que sonamos a banda mexicana. Digo, yo viví en ese mundo también, como en esa lógica, ¿no? Creo que todos los que hacemos rock de cierta forma estamos ahí metidos, y es imposible salir de allí, porque tampoco creo que ahora voy a tocar son jarocho y solo es lo que voy a hacer. No, pues ya no. O sea, yo crecí como en un ambiente bien diverso en el que sí escuchaba son jarocho, pero también escuchaba a Bach y también escuchaba a Sonic Youth. Y creo que de pronto nada más lo jodido es no ser conscientes de esas relaciones, de que sí hay como una idea de algo superior o de algo mejor a la que no pertenecemos. Entonces, en ese proceso de querer llegar a eso, hay un dolor pues bien feo. Sí, a partir de como esos elementos de los que nuestro contexto habla o ofrece, generar algo, no sé, que no sea necesariamente una imitación. A partir de que tú te identificas con cierta parte de la sociedad, o sea, identificas, o sea, igual con el mismo pedo de identidad, comienzas a apropiarte de su discurso y de cómo se maneja ese discurso. Lo que sigue para mí ahora será grabar un disco, y justo eso es lo que me anima. Es como que hay un feedback ahí entre grabar un disco y tener toquines. Porque el hacer el disco pues genera ganas de tocar las canciones una vez que están grabadas. Y entonces comenzar a tocar te dan ganas de componer más para volver a grabar algo nuevo. Las cosas de las que estoy influenciado ahorita pues son la música, de nuevo, lo experimental, y por otro lado la música africana, el ritmo, como la música tradicional africana y las músicas tradicionales mexicanas. El pedo en el que estoy metido es que todas esas esas tres cosas las quiero integrar o sintetizar en una sola obra o en una sola, que seguirán siendo canciones. No pienso alejarme de la idea de la canción, aunque las canciones terminen por no parecerlo. Pero de entrada quiero seguir haciendo canciones. Para el próximo año va a estar el disco. Ajá. De Aarón Bautista y Aarón Bautista y sus cuates que se fueron. Pues esto fue Aarón Bautista para Rompeviento TV. Y bueno, pues agradezco a todos por la atención, por el tiempo que dedicaron a esto. Agradezco a la producción de Rompeviento, a la gente que trabaja aquí, a mis compas que me acompañan en la banda, y pues pasen a todos muy bien y hagan rolas, hagan poemas, hagan canciones, hagan algo distinto en algún punto. Creo que es importante. En la tierra se respira un olor de sangre sobre
Estamos de vuelta aquí en el set de Cero Decibeles, muy agradecidos de que se haya quedado hasta el final y también muy agradecidos con la producción de Rompeviento por haber estado apoyándonos, que gracias a estas personas es que se puede hacer este programa. También así es, quiero decirles que sigue Luis Enrique a mi lado. Aquí estoy, no me he ido. Y yo quiero invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, y nos escriban en el correo de cerodecibeles@rompeviento.tv, y pues que se queden a ver la retransmisión y los otros programas que vienen a continuación. Así es. Nosotros nos despedimos. Salieron las redes sociales de Aarón, sígale, búsquele, vaya a verle tocar, y pues nada, le recordamos solamente que Cero Decibeles se hace gracias a usted. Y a pesar de nosotros. Uh-huh. Peace out.